Bien, en esta ocasión lo que pretendo cazar es una cabra hispánica, un macho montés. En este coto hay bastantes, tenemos precinto para batir algunas de ellas y mi idea es poder cazar una, pero una grande, un macho que al menos pase los 6-7 años y a ver si tenemos suerte y pudiera ser incluso mayor. Así que nada, voy a ponerme a trabajar, a grabar, a ir muy despacio, en silencio, porque la cabra tiene una vista muy aguda, me vería desde muy lejos, así que hay que ir muy camuflado. Me he pintado las manos de aquí, en la medida de lo posible, la cara la llevo más o menos tapada con el abrigo. Y nada, vamos a ver si tengo suerte, puedo cazar algo, hace muchísimo frío, pero creo que podría salir bien. Esas son las piedras a las que me dirijo. Y quiero subir arriba del todo. A ver el tiempo, qué tal. Si me deja subir y si no tengo luego algún problema para bajar. De todas maneras voy preparado para pasar la noche. Si arriba tuviera hielo, me pillara una tormenta o algo. Pero esas piedras son a las que quiero ir. Ya estoy en el terreno de las cabras, en el verdadero y el auténtico terreno de las cabras. Poco de miedo. Si aquí me pasara algo ahora mismo, lo tendría complicado, muy complicado. Hombre, voy preparado para pasar la noche, pero por ejemplo hoy se me olvidó la comida. Solo tengo medio litro de agua, pero no tengo nada de comida, se me olvidó. Pero aquí, esto es complicado andar por aquí. Me estoy metiendo en una, voy con prudencia, despacio, pero si quiero matar cabras, esto es lo que hay. Ya he visto una. Era una hembra, iba con una cría pequeña, muy rápido me han salido. Y ahora es cuando ya hay que empezar a ir despacito.
frío o nevando. Y yo estoy aquí arriba muy mal, muy expuesto. Voy a ir todavía por las piedras, pero voy a ir bajando. Así en zigzags, voy a ir bajando. Hasta llegar al camino que me llevará al coche. Porque estoy del coche como a 3 horas. Y viene tiempo malo. Pues el camino de regreso tenía sorpresa. Y tengo aquí un barrancazo que me va a tocar salvarlo y me va a costar cerca de una hora por la dificultad que tiene esto. Me vuelvo por donde he venido, la paliza, pero es que ya se me va a hacer de noche. El coche lo tengo que tener como a 1 kilómetro para allá, al otro lado de este barranco. Y si vuelvo para atrás tengo que bordear toda una sierra. Joder, no sé qué hacer. Bueno, ahora mismo está nevando. Está cayendo una nieve muy fina y parece que está cuajando, así que la cosa se puede complicar bastante. Lo único que con este tiempo tengo las manos heladas, hace mucho frío. El aire este con el viento es helador y ya por supuesto de ver cabras ni ciervos ni gamos ya no vemos nada, porque es que no tengo visibilidad ninguna, es toda una nube blanca. Tengo que tirar para abajo inmediatamente. Ya no es tiempo de pensar, ya es tiempo de correr, bajar antes de que se me haga de noche. Pues llegué bien al coche con el tiempo justito. De hecho hay muchas placas de hielo. Y menos mal que tengo el 4x4, que si no, ahora mismo por aquí estaba la cosa complicada incluso para el coche. ¿Qué puede quedar de luz? 15 minutos, media hora, no queda más. Se ha estropeado el día, a ver mañana qué tal, a ver la nieve que queda, si se derrite, no sé. La cosa no pinta bien. Bueno, hoy nos vamos a ir al hotel, no nos ha salido la cosa mal, hay un hotel aquí de unos amigos, voy a ir ahí a ver si tienen habitación libre, porque como no reservo nunca, a ver si tienen habitación libre y me acogen, si no pues ya veré lo que hago. Madre mía, qué paisaje más precioso. Bien, pues finalmente me ha tocado montar la tienda de campaña, ya que en estos pueblos del Alto Guadalajara vive muy poca gente, no hay casi hoteles y estos amigos que tienen unos apartamentos que pensaba alquilarles una habitación, pues no están y en el pueblo no hay nadie. Y me iba a ir al pueblo de al lado que está a unos 15 kilómetros y la carretera está cortada por la nieve, placas de hielo, así que me he improvisado aquí en un pajar, la tienda adentro, más protegido que fuera, que el coche marca 12 grados bajo cero, está haciendo un frío negro ahí fuera, mucho viento, muy mal tiempo, y aquí dentro, pues oye, estoy bastante mejor que si estuviese fuera. Así que nada, aquí voy a pasar la noche y mañana, nada más amanecer, iré al campo, a la sierra otra vez.
Está todo totalmente congelado, es una placa de hielo. Y aquí tengo una pendiente bastante grande. Así que voy en primera y que vaya el coche frenando solo con el motor. No voy tocando para nada, ni acelerador ni freno. Va el coche solito. Porque ahora mismo aquí tocar freno, el coche se me cruza. Tengo como una hora hasta llegar a la parte de arriba de las rocas y desde allí, en las rocas donde también más calienta el sol, buscar a las cabras. Por esta zona también lo bueno es que me puedo encontrar algún que otro venado bastante bueno. Pues nada, aquí estoy, voy a dejar aquí el coche. Tengo 2 horitas hasta las piedras, cazando tranquilamente y disfrutar de un paisaje que hoy hay una luz, un paisaje precioso, precioso. Bueno, pues hemos empezado bien el rececho. Lo que pasa es que era un venado muy jovencito. Podría ser la tercera cabeza. Hay que dejarles crecer. He disfrutado mucho grabándolo. Incluso he podido meter la cámara en el visor y apuntarle. La verdad que ya con esto me voy contento el día de hoy. Ahora ya si encima pudiéramos matar un bicho, pues mucho mejor. Pero ha estado muy bien. Me voy acercando a las cabras cada vez un poquito más. Mirad.
aquí no va a ser fácil. Estoy desesperado. Porque cuanto más voy conociendo las rocas, más me doy cuenta de lo inmensas que son. Dos veces ha subido. Del coto ya no ha subido nadie más.
Bestial, bestial, esto es una barbaridad de sitio. Qué maravilla y qué preciosidad. Hay una cabra ahí. Tendrá 6-7 años.
Bueno, pues aquí estoy con el macho de cabra hispánica, que por fin he podido hacerme con él, después de 4 días de caza, vigilando roquedos, mirando por los bosques y subiéndome a las zonas más agrestes y más peligrosas, que es donde están o suelen pasar la mayoría del tiempo estos animales. Muy bonito, un cuerpo muy grande, muy hermoso. En otra zona, como Beceite, Gredos, desarrollan mucha más cuerna que aquí, pero que es un animal con la cuerna totalmente formada ya, con las puntas hacia arriba, un animal muy bonito, que me ha costado lo suyo encontrarlo y luego pues hacerle blanco.